para el bien más México, el poder de la imagen, en esta nueva era de la información, el día de hoy un servidor se encuentra en el templo de la Iglesia La Luz del Mundo de Villahermosa, Tabasco. Con nosotros se encuentra el pastor evangelista Samuel Díaz Soriano, a quien presento ante cámara. Muy buenos días, pastor. Y todos nuestros hermanos también que nos están viendo por bendición de Dios, como también todas aquellas personas que no pertenecen a nuestra iglesia, muy buenos días y muy agradecidos de que nos acompañen en esta entrevista, ¿verdad? Bienvenidos aquí a Villahermosa, Tabasco. Nuestro medio de comunicación le agradece la invitación, que el día de hoy va a ser un gran evento en este lugar, en esta iglesia, La Luz del Mundo, que nos dijera para nuestro medio de comunicación. Sabemos que hay un trabajo atrás, el trabajo de evangelización, que no es nada fácil. Si nos puede platicar para nuestro medio de comunicación el trabajo que está realizando en el distrito 36, donde hay varias iglesias o subsedes que también se va a realizar. Sí, hermanos, darles testimonio de la bendición de Dios que Dios está derramando en este hermoso estado. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, pues nos ha impulsado, ¿verdad?, a poder trabajar, a que creamos en la promesa que Dios le hizo a él. Aquella promesa maravillosa que el día 14 de diciembre del año 2014 nos decía, no le hablaba, si ve grande este pueblo, yo lo voy a multiplicar. Entonces, inspirado y creyente de esa bendición, nos ha invitado a trabajar, a evangelizar. Entonces, en el distrito número 36, que compone lo que es todo el estado de Tabasco y Campeche, nos hemos dado también la tarea, ¿verdad?, inspirado en esa invitación apostólica, para trabajar en la evangelización. Esto quiere decir que los coros, los niños, los hermanos, todos unidos, el cuerpo ministerial, hemos estado trabajando. Su hermano vino de la República de Chile, cambiado acá, desde el mes de septiembre, y desde ese mes empezamos a hacer nuestro trabajo espiritual de evangelización, y gracias a Dios, hermano, el 13 de enero, logramos las primeras 100 almas que Dios nos concedió en todo el distrito. Se hicieron bautismos en las plazas públicas, aquí en Tabasco y en Campeche. Entonces, 100 almas fueron bautizadas, llegaron al Señor, gracias a Dios. Y hoy tenemos la segunda jornada, ¿verdad? Cada 4 meses estamos trabajando en esta jornada, y hoy también hay muchas almas en 4 subsedes de aquí del estado de Tabasco y el estado de Campeche. Vamos a realizar bautismos. Serán allá en Campeche, en Escárcega, aquí en la estancia, aquí en Tabasco, y aquí en Tamulté. Entonces, son 4 lugares donde simultáneamente, hoy a las 4 de la tarde, tendremos esta hermosa bendición, a la cual están pues invitados. Ayer anduvimos perifoneando por toda la ciudad los eventos que van a haber. Esto mismo estamos haciendo en los 4 subsedes. Se está perifoneando para que algún alma que desea venir a ver cómo realmente es el bautismo verdadero, pues lo andamos invitando. Podemos decir que ha sido una cosecha, un año que estamos viendo de mucha bendición aquí en Tabasco. Estamos viendo la prosperidad, estamos viendo cómo Dios y cómo la iglesia se está entregando a la evangelización. Así, queriendo ayudar, ¿verdad?, al apóstol del Señor en el desarrollo de la obra de Dios en estos lugares. Así que todos nuestros hermanos que nos ven están invitados acá a Tabasco para poder sumarse también, ¿verdad?, a esta hermosa bendición, hermano. Pastor, sin duda alguna es un gran esfuerzo que están realizando en el distrito 36. 100 almas no son fáciles, y que en el mes de enero han logrado esta cantidad importante. Hoy, que son nuevamente bautismos y que se van a realizar
en la Iglesia La Luz del Mundo, pero platíquenos, ¿cuáles son las subsedes donde se van a realizar los bautismos el día de hoy, por favor? Sí, Dios le pague. Sí, las subsedes son, aquí en Tabasco va a ser en la estancia, estamos aquí a una hora de este lugar, ahí van a llegar todas las iglesias que están alrededor de la estancia, y allí pues será los bautismos a las 4 de la tarde. El otro lugar es aquí en Colonia Tamulté, aquí en Villahermosa, ¿verdad? El segundo lugar. Tercer lugar va a ser en Escárcega, ya en el estado de Campeche. Y el cuarto lugar es en la ciudad, en el templo de Santa Lucía, allá en Campeche. Son cuatro lugares en los que Dios nos va a conceder muchas bendiciones, ¿verdad? Tenemos ya identificado que hay de 25 a 30 almas en cada sucede que hoy este día echarán mano a la vida eterna. Así que son cuatro lugares, por bendición de Dios. Y en los cuatro lugares ha habido mucha bendición. Los batallones del apóstol de Dios, que son cerca de 30 batallones, todos van a llevar un alma, dos para bautizar. Así que hay mucha bendición de Dios en este estado, ¿verdad? Producto de la planificación, del trabajo y sobre todo de la oración del apóstol de Dios que está haciendo en favor de su iglesia y que aquí en Tabasco y Campeche lo estamos viendo. Pues es un trabajo que se está realizando en lo espiritual, pero también en lo material. Amén. Hemos visto cómo se ha trabajado, el templo se ha remodelado, se ha pintado, luce distinto el templo de la Iglesia La Luz del Mundo que está en Villahermosa, Tabasco. Pero también que nos platique, por favor, para nuestro medio de comunicación, está un instituto que se ha inaugurado en este lugar, que nos platique sobre todo las materias que es lenguas o idiomas que se están impartiendo en este instituto. Platíquenos un poquito cuándo se inauguró, cuándo empezó este proyecto, cuáles son los idiomas que se están impartiendo en este instituto, por favor. Bendito sea Dios. Sí, hermanos, en el mes de diciembre fuimos a Guadalajara y el apóstol del Señor pues nos reunió a los pastores y se nos dio una indicación que deseaba el varón de Dios que en cada distrito haya un instituto de idiomas para que la juventud, los niños, los jóvenes, adultos, todo el que desea aprender un idioma pueda tener esa oportunidad, ¿verdad? Y especialmente aquellos hermanos aspirantes a la obra, los que aspiran, los que desean salir a la obra y que puedan llevar una herramienta más, que es un idioma, ¿verdad? Entonces se nos dio la indicación de que en cada distrito se buscara el lugar, ¿verdad? Los maestros y se invitara a la iglesia para hacer el instituto. Y aquí, gracias a Dios, pues Dios obró maravillosamente, pues todos lo sabemos de parte de Dios y la oración de su apóstol, que en el mes de enero ya logramos inaugurar nuestro instituto en este lugar y además inscrito, ¿verdad?, a la SEP. Esto quiere decir que cada hermano que cuando termine cada módulo se le dará una distinción, ¿verdad?, que va a ser acreditada por la SEP, o sea, va garantizada, ¿verdad?, garantizado su aprendizaje. Entonces tenemos a partir de enero ya llevamos 3 meses, 4 meses en los que se está aprendiendo 3 idiomas aquí, que es el chino, es el portugués y también el inglés, ¿verdad? En cada módulo, en cada clase tenemos 25 alumnos que están aprendiendo el idioma. Entonces ya gracias a Dios pues llevamos 3 meses en esta bendición. Y apenas esta semana fuimos a Campeche, allá se nos había trazado un poquito el proyecto, pero gracias a Dios ya se inauguró también esta semana. En Campeche se va a dar el chino, mandarín y el inglés. Ya allá los hermanos cumpliendo el deseo del varón de Dios, pues se organizaron. Hay un grupo de profesionales que ellos con el hermano ministro, el hermano Efraín y todo el cuerpo ministerial, rentaron una casa y allí se ha remodelado para el instituto. Entonces ya a partir de esta semana ya comenzaron las clases también en Campeche, por bendición de Dios. Así que los proyectos de su apóstol en Villahermosa y en Campeche, gracias a Dios, se están materializando. Ya no es solamente un proyecto, sino que son realidades.
para la gloria y la honra del Señor y el engrandecimiento del ministerio del apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón. Pues nuestro medio de comunicación ha visto todo ese trabajo, aún en todos los valores que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo, universales, que no nada más es religioso, que aún en la cultura, en la educación. Y el día de ayer nuestro medio presenció también las actividades deportivas y también estamos admirados, nuestro medio de comunicación. Vemos cómo los niños jóvenes, también los adultos haciendo deporte, jugando fútbol, voleibol, los niños también con actividades deportivas. Y es un trabajo que se está realizando en la Iglesia La Luz del Mundo, en el Distrito 36, a través del pastor Samuel Díaz Soriano, que se está trabajando en todos los aspectos. Pero, pastor, ¿algún mensaje que usted quiera mandar a nuestro medio de comunicación abierto, a nuestro público, por favor? Sí, muy bien. Primeramente desearle, agradecerles, ¿verdad? Agradecerles que hayan venido a este lugar a conocer también, ¿verdad? El área de trabajo que se está desarrollando, que el apóstol de Dios está desarrollando en este distrito número 36. Decirles que Dios les pague a ustedes, mi hermano Daniel, y a todo su equipo, ¿verdad? Que el Señor les pague, que Dios los bendiga. Y a todos nuestros hermanos, pues enviarles un saludo desde Villahermosa, Tabasco, una ciudad muy hermosa, una ciudad muy activa, ¿verdad? De Campeche también, nuestros hermanos de Campeche y Tabasco, les envían un saludo a todos nuestros hermanos, a toda la Iglesia Universal, a las personas que no son de la Iglesia, pero que amablemente pues ven este programa. Nuestro más sincero saludo de bendición, deseándoles que el Señor les bendiga, les prospere, e invitándolos que se acerquen a Dios. La felicidad no está en el dinero, no está en la fama, la felicidad está sirviendo a Dios. Así es que te invitamos, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Y al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, le enviamos desde Villahermosa un hermoso saludo, deseándole muchas bendiciones. Estos días Dios le va a conceder un año más de vida y su iglesia aquí en Villahermosa le desea todo lo mejor, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas, y aún le añada muchas más el Señor en el nombre de Jesucristo. Le amamos, su iglesia, los niños, los jóvenes, los ancianos, toda su iglesia en este estado de Villahermosa y Campeche, le aman, le mandan un saludo, un ósculo de amor, un abrazo en Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga grandemente, apóstol del Señor. Dios le pague por todos sus consejos, su palabra, que es vida para cada una de nuestras almas. Un saludo, Dios lo bendiga y muchas felicidades en este su aniversario en el nombre del Señor. Dios te pague, Dios lo bendiga. Pastor, nuestro medio de comunicación le agradece la invitación y todas las atenciones que hemos recibido por parte de usted en este lugar. Que Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano Daniel, a usted también. Seguir adelante, ¿verdad?, anunciando, proclamando y dando estas hermosas imágenes de cada lugar de actividad que la iglesia está haciendo. Que Dios lo bendiga a usted en el nombre del Señor. Dios le pague por todo. Pues un servidor regresa a los micrófonos al estudio.